particular es una disciplina de la fisioterapia que trata, que aborda los problemas de desequilibrios del paciente. La gran mayoría de veces de estos problemas de desequilibrio, el problema está en la disfunción del sistema vestibular que está en el oído interno. Aunque en otras ocasiones el problema puede estar en una de las otras entradas neurosensoriales importantes en el sistema de reequilibración, como puede ser la entrada visual o la entrada propioceptiva, ya sea plantar, cervical, etc. Hola, bienvenidos a Equilibri Sabadell. Soy Luis del Pino, director del centro, y si me acompañáis os enseño cómo funciona. Esta es una de las salas donde trabaja mi compañera. Ella se dedica a todo el tema de la fisioterapia pediátrica y también de la osteopatía, además del trabajo a nivel de ginecología con embarazadas, el trabajo preparto, posparto y todo lo que son disfunciones también a nivel sexual. Esta es la segunda sala que disponemos. Aquí hacemos tratamientos a nivel de fisioterapia, osteopatía más general, y está todo acondicionado para hacer el tipo de abordaje sobre el paciente vertiginoso e inestable. Equilibri Sabadell es un centro de fisioterapia y de osteopatía, pero además estamos especializados en la fisioterapia vestibular. Para hacer un buen diagnóstico y tratamiento del paciente vestibular es imprescindible disponer de una serie de aparatología que sobre todo nos facilitará a la hora de hacer un diagnóstico y ser muy precisos a la hora de tratar al paciente. Aparatos tales como un videoestereoscopio, un sillón rotatorio, planos inestables como veréis a continuación, proyectores de estimulación del reflejo otocinético y últimamente está bastante a la orden del día en rehabilitación vestibular es la realidad virtual. Una de las principales herramientas de las que disponemos en Equilibri es de la camilla Naggura. El primer momento que la vi estéticamente me enamoró, pero fue cuando la comencé a probar cuando me acabó de encantar, ¿vale? Para el tipo de trabajo que yo hago a nivel de técnicas manipulativas, terapia manual, tiene una densidad perfecta y con todos los más de 100 kilos que pesa, con una estabilidad bastante grande. Además, para lo que habíamos visto antes, para las pruebas diagnósticas de los vértigos, me permite poner la cabeza a una extensión de unos 30 grados, a una flexión de unos 30 grados cervical. Por todas estas características, por lo que estoy encantado con Naggura. Os lo recomiendo. Así que ya sabéis, cualquier lesión que tengáis y sobre todo cualquier problema relacionado con el equilibrio, aquí estamos en Sabadell. Nos vemos.